Jessica Hernández tiene 28 años y prácticamente una cuarta parte de su vida la ha dedicado a trabajar para mejorar la operación del metro. La diseñadora industrial de formación conoce el funcionamiento de todos los procesos que permiten a los trenes del metro movilizar a 6 millones de personas al día. Al inicio fue un poco difícil, en esta parte en la que era muy pequeña y era mujer, pero poco a poco se fueron dando cuenta los compañeros de mi interés por los trenes y por todo su funcionamiento, y hubo mucho apoyo por parte de la gente de los talleres. Esa cultura ha ido cambiando bastante en los últimos 2 años, quizá con la nueva administración. Se ha integrado gran cantidad de mujeres, ingenieras, expertas, que a lo mejor han tenido que adaptar sus conocimientos al material rodante porque es muy, muy diferente, es una especialidad muy, muy cerrada, pero que se integran y se les ha dado toda la facilidad para que puedan realizar sus trabajos. En los sistemas principales de transporte, como puertas, tracción frenado, motor compresor, baterías y motores, Jessica y su equipo implementaron nuevos procesos que permitirán hacer de la revisión general una inspección a profundidad. Para las ingenieras que vienen o las nuevas generaciones, pues es que se den cuenta, ¿no?, que todos estos sistemas, ya no tendría por qué haber distinción que si eres hombre o eres mujer, tienes las mismas capacidades para hacerlo, ¿no? Y aquí todo está muy abierto para que lo puedas lograr. El reto para Hernández fue que el resto de sus compañeros reconocían sus aportaciones y propuestas en los proyectos en los que se involucró, hasta que fue designada para coordinar el área de diseño.